Autoridades militares, autoridades de la policía, representaciones escolares, entidades operantes en Olavarría del bien público. Esta visita de los connacionales italianos por Olavarría no podía pasar de alto. Rendirle un homenaje al padre de la patria y el prócer sudamericano. Henos aquí reunidos con los visitantes en manera de querer demostrar como desde hace muchísimos años, es una válida consideración, los lazos de amistad, de hermandad que une Argentina con Italia y también algunas similitudes de historia. Yo invito a los presentes a guardar un minuto de silencio por los hermanos militares de los dos países caídos en defensa de sus respectivas patrias.
la participación italiana en la formación de nuestra patria, en la formación de nuestra nación. Pero pocas veces se destaca la participación militar italiana en las luchas de nuestra formación de nuestra patria. Todo esto se inicia en 1837, cuando el héroe Giuseppe Garibaldi deja Génova por el fracaso de la revolución de la joven Italia encabezada por Mazzini, con precio puesto a su cabeza, y viene a América Latina. En Brasil es armado corso de la revolución farroupila, de la revolución del estado de Río Grande do Sul contra el emperador Pedro I. Este hombre, en ese año, tiene su primera acción de guerra justamente acá en el Río de la Plata. Es herido casi mortalmente y pasa un año y pico prisionero en Gualeguaychú. Se salva casi milagrosamente por la acción de un médico, también italiano, que era amigo del gobernador de Entre Ríos. Tan importante es esa presencia en la formación del carácter de Garibaldi, esa presencia en Gualeguaychú, que Susana Agnelli, vicecanciller de Italia en este momento, en su biografía de Garibaldi, la titula Ricorda Gualeguaychú, justamente. Garibaldi, de ahí en más, participa de la revolución farroupila, participa del sitio de Montevideo, donde organiza los primeros batallones italianos. En la defensa del sitio de Montevideo, Garibaldi está 11 años, entre la revolución farroupila y el sitio de Montevideo está 11 años. En ese sitio de Montevideo conoce a Mitre, conoce a los principales militares que íbamos a tener nosotros y llega a ser nombrado general del Uruguay porque su actuación es destacadísima. En una batalla naval con nuestro almirante Brown, que la pierde por la superioridad numérica y posiblemente por la estratégica, Brown lo deja ir cuando sus subordinados lo querían prender y dicen, déjenlo, es un valiente. La gente, las legiones que forma Garibaldi en Montevideo siguen al levantamiento de Urquiza contra Rosas. Poco sabemos que un batallón italiano, un batallón de la Legión Oriental, participa de la batalla de Caseros y es uno de los elementos decisivos en la victoria de las tropas de Urquiza. Esto es un hecho. Ese mismo batallón luego participa de la defensa de Buenos Aires contra cuando Buenos Aires se separa de la Confederación, sigue hacia el sur y funda en las cercanías de Bahía Blanca la Nueva Roma. Es toda una trayectoria que es épico-militar, pero el final de todo esto está cuando ese batallón participa de la Guerra del Paraguay, donde sus principales jefes son prácticamente inmolados en esta campaña, como gran parte del ejército argentino. He hecho una síntesis muy breve y para no traicionarme con la memoria, intentaré citar nombres de importantes militares que participaron y que cayeron en esta lucha épica. En orden de tiempo, el teniente Erba, en la defensa de Buenos Aires el 2 de febrero de 1853. El ayudante Falónico, en la defensa de Buenos Aires el 5 de julio de 1853. El mayor Pizzuti Pironi, en la batalla de Pavón, en 1860. El mayor Pedro Sagari, segundo comandante de la Legión Militar en la Reconquista de Corrientes, en la Guerra del Paraguay, el 25 de mayo de 1865. El cabo Borsini, en la Reconquista de Corrientes, el 15 de mayo de 1865. El coronel Charlone, en el asalto de Curupaití, en septiembre de 1866. El capitán Gaetano Cava, en el asalto de Curupaití, en 1866. El teniente Ernesto Blonelli, en el asalto de Curupaití, también en septiembre del 66. El subteniente Guglielmo Lopa, en el asalto de Curupaití,
el 22 de septiembre de 1866, y por último, el coronel Giuseppe Giribone, el 15 de enero de 1868. Nosotros nos preguntaríamos, o nos preguntamos, cuál era la razón de la presencia de tantos militares italianos en ese momento. La República de Italia estaba formándose. Había muchos de los que pensaban o formaban parte del pensamiento liberal que tuvieron que emigrar y vinieron a estas tierras de América Latina, y muchos de ellos se quedaron, y formaron hogares y formaron parte de esta gran inmigración. Pero he encontrado un dato que posiblemente les traiga una novedad. El segundo jefe de la legión que lucha en la defensa de Buenos Aires y que forma parte del ejército grande de Urquiza era el mayor Eduardo Clerici. Este era natural de Milán, donde había nacido en 1826. Había cursado la escuela militar de la ciudad, que por aquel entonces formaba parte de la región Lombardo-Véneta, bajo el gobierno austríaco. Bueno, pasaron unas cuantas cosas. Y este señor era Bersaglieri. Así que las fotografías que están en el Museo Nacional justamente lo muestran con el uniforme clásico que vemos acá. Por último, hay un hecho que por suerte quedó en la estrategia militar. Cuando a fin del siglo pasado estábamos en una de nuestras cíclicas situaciones de riesgo con Chile, el desequilibrio de la flota argentina con respecto a la flota chilena era muy importante. Era presidente de la Nación el general Roca. Él tenía que encontrar alguna forma de equilibrar eso. Y no era fácil, no era fácil conseguir navíos de porte como para lograr esta situación. Y recurre a su conocido y amigo, el rey Humberto Primo. El rey Humberto Primo no vacila y le delega a un acorazado, el acorazado Garibaldi que salía para la flota italiana, se lo pasa a la Argentina. Ese acorazado revistó en la Armada Argentina con el nombre de Garibaldi, justamente por todos los años de su vida útil. En fin, hay unos cuantos aspectos que nos deben hacer entender que los lazos son, además de formar parte de esta segunda inmigración de este país, están formados también por la sangre de la lucha que coincidió en el tiempo en la nación italiana y en la nación argentina. Gracias. Agradecemos esta tarde también la adhesión a esta ceremonia de la Asociación Sanmartiniana de la Barría con el señor Martín, su representante. Damos por finalizado este sencillo acto y las tropas desfilarán frente al monumento de San Martín a rendirle honor. Thank you.
anche noi siamo molto onorati di essere venuti a questa meravigliosa cena. Sicuramente questa notte farà parte dei nostri ricordi di vita argentina quando torneremo in Italia. E in memoria proprio di questa serata vorremmo lasciare un ricordo del nostro battaglione che è semplice e rappresenta la caratteristica tradizionale dei bersaglieri, che è una litografia dove si vede il bersagliere che corre. Grazie.